Radio. Sometimes I take a left when everything is right, and I can see the road when I turn out the light. I sleep under the stars and then it starts to rain. Take cover in a bar and run into a friend, and run into a friend, and run into a friend, and run into a friend till the sun comes out again. Fell asleep in LA, woke up in Bangkok. Hola mundo, buenos días desde Cuca con K. Una semana más con todos vosotros. Vamos a intentar entrar en vuestros dispositivos y haceros pasar un ratito diferente. Os recordamos nuestro WhatsApp, el 722-286667, por si queréis enviarnos algún mensaje, porque nos gusta saber de vosotros. Esta semana hablaremos sobre esa nueva tradición que hace unos años instaló en nuestros comercios, el Black Friday, o Viernes Negro. Pero bueno, esta definición a mí no me gusta tanto. El día es un día en el que se inaugura la temporada de compras navideñas con significativas rebajas, sobre todo en esas tiendas pequeñitas que más que nunca nos necesitan en este momento. Pero también es una tradición que se establece mucho en esos grandes almacenes que hacen esas grandes ofertas y esas grandes, bueno, en este momento grandes vías de comunicación para que la gente, bueno, un reclamo, simplemente es un reclamo para que la gente compre más. Esta tradición nace en Estados Unidos y es un día después del Día de Acción de Gracias. Como todas las tradiciones que últimamente estamos viviendo, pues vienen de Estados Unidos y se están implantando en nuestro país con mucha fuerza. Contaremos en el estudio con Georgina Fábregas, copropietaria de Alma Concept. Es una marca que cuenta con dos tiendas físicas y que tiene un proyecto ya, creo que está casi al 100% realizado, online. Nos lo explicará luego ella misma. Y finalizaremos el programa con los consejos de Daniel Vallespín, asesor financiero, que nos dará algunos tips para que nuestros autónomos y pymes puedan optimizar más que nunca sus recursos. Analizaremos con él el momento que estamos viviendo y nos acompañará a darnos algunas soluciones. Bueno, empezamos el programa. Hola Georgina, bienvenida. Hola Conchita. No sé si te he presentado bien o te he presentado mal. No, me has presentado muy bien, todo bien. ¿Sí? Bueno, explícanos cómo nace Alma Concept. Bueno, pues como te comentaba antes, Alma es una tienda física, nace, aunque estamos en un mundo bastante digital. Nacimos primero como tienda física y ahora nos estamos pasando al online. Yo vengo del mundo de la comunicación, así que es como un poco raro que yo haga el salto al revés, pero no me examines mucho, ¿eh? No, hombre, no. Estamos en Molins de Rey, también en Barcelona, y estamos ahora a puntito de ya de sacar del horno la página web. Y eso, una tienda de ropa de mujer, de ropa y complementos, y preparándonos para el Black Friday. Sois la personificación de reinventarse, ¿no? Esta palabra que tanto estamos utilizando en estos momentos. Sois una marca joven con muchos proyectos y lo primero que habéis hecho es digitalizaros de una manera inminente. Sí, aunque yo, bueno, como, o sea, mi generación estamos todos muy digitalizados y muy comprando, siempre compramos online, todo Instagram, Facebook, tal. Yo pensaba que estaba súper convencida de que la gente ahora cada vez más estaba tirando más para el online, que es muy importante, pero también he podido experimentar que la gente todavía sigue comprando en las tiendas y que es que no está tan abandonado ese sector. Que yo creo que tienen que ir un poco de la mano, totalmente, y que una sea eso, ¿no? Una herramienta para la otra, que no hay en web, pero sí en la tienda o al revés. O sea que sí, o bueno, que previamente antes de ir a la tienda echas una ojeada y dices, mira, esto me interesa, y luego vas a la tienda y te lo pruebas. O también la web es una tienda, al final es una tienda online que pueda abarcar más público o más tipo de personas y de producto, que no tanto una tienda física. Tú no ves un pupurri de muchos estilos o de muchas cosas, ¿no?
Creo que las tiendas físicas están mucho más focalizadas a un tipo de target, de consumidor, y en online, obviamente, sí que tiene que respirar la misma filosofía, el mismo mood, ¿no? Pero tiene cabida más tipo de producto que a lo mejor en tienda no tendrías. Y tienen que ir muy acompañadas también de las redes sociales, ¿no? Exacto. Sobre todo en moda. Sí, sobre todo. Y también algo que he experimentado también con los años dedicándome un poco al tema de redes sociales es que es tan importante el tema de la proximidad. Por eso también la tienda no pierde fuerza. Al final una tienda tienes a la dependienta de siempre que te da consejos, que te dice, no, ponte mejor el negro que te queda mejor que el amarillo. O esta falda te queda. En web al final no tienes eso. O sea, tú vas a tiro fijo y compras eso. Si no te gusta, lo cambias. O sea, tienes unas facilidades inmensas. Pero el tema de la tienda física es un poco como las redes sociales también es una herramienta también para la tienda física, porque puede salir la persona de la tienda explicando, mira, pues ese jersey lo podéis combinar con pantalón no sé cómo o falda tal. O sea, al final es una herramienta Sí, que si más. te etiquetan te puedes retroalimentar con la clienta Exacto. la conocen Y es en tu marca, es un, sí, es un. una vía de contacto y de tener al final una relación más allá de la tienda física con tus Hay clientas. gente que demoniza las redes sociales, yo soy partidaria de utilizarlas con inteligencia y creo que esta es una de las cosas que me hacen pensar que las redes sociales sirven para mucho más que ser frívolo, ¿no? Claro. O sea, te hace llegar a sitios donde nunca habrías pensado que podías llegar. Y muchas veces nos escriben mensajes privados, es que estoy dudando si cogerme la zapatilla amarilla con los cordones negros o la gris con los azules. Y como ya sabes quién es esa clienta, eso, a ver, pasa, no muy a menudo, pero a veces pasa, como sabes quién es, pues cógete mejor esta. O sea, al final es una vía para un canal para proximizar con los clientes. Y ya que hablamos de redes sociales, dinos dónde podemos encontrar la marca. Podéis encontrarnos en alma.concept.store en Instagram y allí veréis productos y os atenderemos Y encantados. la web es igual, De www.almaconcept. almaconcept.com y Vale. está a punto de salir ya en redes Os sociales recomiendo que le ya. echéis una ojeada porque aparte tiene un valor añadido, que los trabajan con materiales de calidad y el producto es de proximidad. Tal como ha dicho ella, no solo la dependienta es una persona conocida, sino que el producto es todo hecho En aquí, España, en sí. España, ¿no? Es un valor añadido que creo que es muy importante tener en cuenta, sobre todo en los momentos que estamos viviendo, que creo que nos hemos de ayudar y echar una mano entre todos nosotros, porque claro, también en estos últimos años hemos podido comprobar que la moda Sí, el estaba fast fashion. importando Sí. demasiado, no quiero entrar en más detalle porque esto nos daría para otro programa, pero bueno, hay que apoyar a estas tiendas que tratan nuestra moda con tanto cariño. Y ahora que estábamos hablando de Black Friday, ¿a ti qué te parece este tipo de campañas que se hacen, que empezaron en las grandes, en las grandes Superficies. superficies y ha llegado a tiendas tan pequeñitas como la tuya, ¿no? Al final, los descuentos son herramientas para llamar la atención de posibles clientes o de clientes y siempre ayudan al final a mover la economía. Pero al fin, siempre, yo soy partidaria, al menos ahora hablo yo personal, no digo que todo el equipo de Alma piense igual, pero yo creo que tenemos que tener cuidado con los descuentos, sobre todo en los negocios pequeños, porque no es lo mismo una tienda multimarca grande, un grupo grande, ¿no? Que tiene una infraestructura súper potente detrás, que puede negociar con márgenes, con proveedores, que no tiendas pequeñitas que sus compras a proveedor a lo mejor compra 50 zapatillas como mucho y está haciendo, bueno, estamos despilfarrando y estoy comprando 50 zapatillas. Pero claro, son 50 zapatillas, 30 jerseys, 60 no sé qué, y vas sumando y al final es un esfuerzo que tiene que hacer la tienda y que si hace descuentos o descuentos muy grandes, al final quien pierde es la tienda porque el proveedor grande ya lo ha cobrado, él no te hace descuento. Entonces sí que estoy a favor de, porque es una forma de dinamizar las compras, pero con ojo porque las tiendas pequeñas no pueden permitirse tampoco 70%. También creo que eso también penaliza porque al final si un consumidor no es tonto, piensa, pero si me puede rebajar un 70
Exacto. Y sigue ganando. Puede ser peligroso. Durante el año me está timando, o cómo va. Uh-huh. Entonces también, pero bueno, a veces compramos así con locura y no analizamos, pero si alguien se para a analizar, que seguro que hay mucha gente que lo hace, puede a lo mejor perjudicarte. Es muy interesante esto que estás comentando. No, pero bueno, yo quiero entender que este año el Black Friday va a ser una... No, es una herramienta más para vender. Va a ser este una bocanada año... de aire fresco más que nunca, porque lo que hablamos, la situación es tan, tan complicada que lo que necesitamos es vender y poder salir de esta lo más rápido posible. Exacto, y lo mejor parados. He hablado de que ofrecéis un valor añadido, que es el de proximidad y el de la calidad del producto. No sé si tú quieres añadir algún valor añadido diferente o... No, bueno, nosotros siempre intentamos eso, ¿no? Que siempre que se pueda, el 90% de nuestros productos son 80, son todos hechos, o sea, son marcas españolas. Sí que tenemos algún proveedor, uno, de hecho uno, que es de Dinamarca, pero es el único. Y lo demás son marcas de aquí, que jolín, que al final si tenemos aquí cosas chulas, pues aprovechémoslas. Es que no tiene tampoco sentido... pagar aviones y... ¿no? Hacemos muchas cosas muy bien hechas. Exacto. Y eso, sobre todo una marca que a mí de estilo al principio no me encajaba mucho, pero es muy chula porque se llama Pitágora, que lo diseñaron aquí en Barcelona, los tejidos son de Igualada, los tiñen no sé dónde, o sea, todo de aquí. Y es chulo que todo el proceso se haga todo aquí. Y eso es chulo. No sé. Como marca joven que sois, sé que lleváis 2 añitos, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Sí. De golpe y porrazos aparece la COVID, sí. Está bueno, odiosa COVID, ¿y cómo estáis sobrellevando la situación? Mira, antes de entrar en el programa comentaba con él que al final nos queda solo ser positivos y decía, hay gente que está peor, o sea, del sector de la restauración, por ejemplo, que no pueden abrir, nosotros podemos abrir. Sí que es verdad que dependemos muchísimo de ellos porque al final tú te vas a tomar unas cañas o a cenar fuera, pues venga, me doy un paseo y a lo mejor pico algo. Esas ventas ya no las tenemos, pero nosotros tenemos abierto. O sea que ahora tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para hacer estrategias, pues ya no tanto de descuento, sino de estar cambiando aparadores constantemente, subir más fotos a Instagram, interaccionar con las clientas, cualquier cosa que se nos ocurra. Para poder incentivar y llamar la atención de los clientes. ¿Y a nivel de financiación os habéis encontrado con muchos obstáculos? ¿Habéis podido sobrellevar la situación lo mejor posible? ¿O? Nosotros hemos tenido bastante suerte porque el propietario del local donde estamos en Moulins, hablamos con él y por suerte él nos dijo, bueno, pues los meses que está cerrado no os voy a cobrar porque por suerte el local ya era suyo, lo tenía pagado. Pero claro, esto te encuentras con alguien que tiene que pagar una hipoteca y te dice ya, al menos... Esto es un tema que yo lo tengo encima de la mesa para hablar porque se está hablando de que las administraciones, claro, toman medidas y la medida que se les ocurre tomar es que el propietario del local rebaje un 50% el alquiler. Es que no es justo tampoco esto. A mí me parece esto una medida de parche total. Claro, porque, o sea, claro, es lo que tú dices, este señor... como porque muy buenamente lo ha hecho, pues no lo necesita y ha dicho voy a ayudar a estos chicos. Pero no tendría, porque a lo mejor podría no... ser su negocio y su fuente de ingresos. O estar viviendo de eso. Por eso o tener, ¿no?, una hipoteca, como has comentado tú. Entonces, claro, yo creo que esto es un tema un poco... O sea, nosotros en ese sentido sí que tuvimos muchísima suerte y genial. Pero, bueno, y temas de financiación, pues sí que, bueno, pues recurrimos a todo el tema de ICOs y tal, pero... Pero bueno, hicimos también nuestro gestor, que es un sol, nos hizo también una previsión de, vale, ¿cuánto tiempo podremos sobrevivir facturando cero? ¿Cuántos días? Hicimos un cálculo de, creo que, de 103 días o algo así, que al final fueron menos y tal, pero bueno, que por suerte también no teníamos stock que había acabado de llegar, creo que solo teníamos unas zapatillas, que justo llegaran 3 días antes del confinamiento, que claro, esto cuando te llegan a 30 o 60 días. Y es lo que hay. Punto. Y es lo que hay. Entonces, por suerte también, en ese sentido, pues ya llamamos, no me envíes nada. Bueno, para los jóvenes que sois, veo que estáis muy bien preparados, porque de este tema vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, lo de la previsión,
porque al final es muy importante y sobre todo en estos momentos que estamos viviendo es donde realmente estamos viendo que se necesita esa previsión. Y asesoramiento, o sea, ahora que bueno, ya lo explicaréis, pero que mucha gente, es muy importante, supongo que también lo comentaréis eso, mucha gente que nosotros, a ver, que nosotros porque somos jóvenes y somos muy culos inquietos y nos movemos y tal, y tenemos gente alrededor que se dedica a eso, pero hay gente que a lo mejor tiene una tienda, una señora de 60 años y no y está sola y no sabe hacer todo esto porque no es su trabajo, no se ha encontrado nunca con eso, sabe hacer otras cosas y si no te asesoran o no te ayudan, te puedes pillar los dedos. Te puedes pillar como mucha gente le está pasando. Y cerrar y bueno. Y nosotros hemos querido relacionar el tema de la bueno, los dos temas hoy, queríamos hablar un poquito del Black Friday, en plan, pero hemos invitado a una persona que tenía una tienda, pero también hemos querido ligar la segunda parte del programa con un asesor financiero para unir esto que estábamos comentando, la necesidad que tiene tanta gente, tantos pequeños autónomos y pequeñas pymes que se sienten más solos que nunca. Entonces, por eso hemos querido intentar explicar para qué está ese asesor financiero y para qué te puede ayudar. No ahora que está la pandemia, porque igual ya nos ha pillado el toro y ya estamos, pero sí que hay que tener esa previsión que tú comentabas, que vosotros lo habéis hecho ya muy bien, ellos han hecho muy bien los deberes de Dani. Pero bueno, yo antes de despedirte, quería decirte si tú tienes alguna pregunta o te gustaría hacer alguna pregunta a Dani, ahora que lo tienes aquí. Bueno, a mí ya, eso ya me parece una broma, pero eso ya es curiosidad de que la gente que os dedicáis al tema económico, o sea, habláis otro idioma. Yo le he dicho que hable de manera cercana, ¿oye? Porque, no, porque a veces, eso sí que o sea, ahora, creo que es una cosa muy buena que hacéis, de al final ser interlocutores con la administración, que es tan difícil, o que no, o a nosotros nos parece difícil, que no nos, a veces nos piden cosas que... Y como te agobias, dices, bueno, da igual. Y no da igual. Entonces, bueno, no sé, supongo que ahora nos explicarás también cómo organizarnos, que seguro que nos va bien. Nos aunque... lo va a explicar muy bien, porque sé que se lo ha preparado muy bien el tema, porque ha querido... bueno, yo le he transmitido que la necesidad que tiene mucha gente sí. ahora es de saber por dónde puede... O bueno, de cara a un futuro, cómo puede cómo organizar un volver poco a empezar. Recursos. Exacto. Y bueno, y valorar mucho antes de abrir un negocio, pues valorar esos presupuestos, mirar dónde tienes que poner más parte de tu esfuerzo que en otras. Bueno, me ha parecido muy interesante invitarlo y bueno, como te vas a quedar, te puedes hacer las preguntas que quieras. Vale, si me vienen cosas, siempre ya os interrumpo. Como os estoy diciendo, hemos invitado a Daniel Vallespín, asesor financiero. Estamos viviendo muchos cambios que están instalándose en nuestros hábitos de consumo, pero estos hábitos se han acelerado sobre todo con la crisis. Uno de estas variaciones en nuestro consumo la podemos ver en el sistema financiero. Hablábamos de que hace unos años hablábamos de que nuestro sistema era muy fuerte y que, bueno, ya vimos la crisis financiera que tuvimos hace unos años, que el sistema financiero no era tan fuerte. Ha habido una serie de cambios en estos últimos años que nosotros no nos hubiéramos ni imaginado. Hoy nos acompaña Daniel para hablarnos un poquito de cómo se están instalando estos cambios y de cómo esas entidades financieras están cambiando. Pero antes quiero preguntarte, Dani, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quería preguntarte qué es un asesor financiero. Explícanos un poquito para que los oyentes entiendan realmente tu figura. Bueno, pues claro, un asesor financiero lo estabais comentando, ¿no? Al final es esa persona que puedes tener a tu lado, que te ayuda a definir unas necesidades, ¿no? Que te ayuda a cuantificarlas. Desde un punto de vista en términos económicos, también en términos de horizonte temporal, y que te ayuda a buscar las mejores estrategias para acabar consiguiendo, satisfaciendo esas necesidades, ¿no? A su debido tiempo. Entonces, lo hablabais, un asesor financiero es mucho más que esto. Esto es el plano más técnico, quizá, pero es esa persona pues, que está a tu lado, con la que estableces una relación de confianza, que conoce muy bien tu situación y que además... tiene que hacer el esfuerzo para hablar tu idioma también, ¿no? Entonces, esa fama, entre comillas, que podemos tener, pues que utilizamos muchos tecnicismos, al final lo que tenemos que hacer es estar al lado de las personas, esto es una relación persona a persona, e intentar hablar el mismo idioma. Las cosas no son tan difíciles como parece, aunque a veces pues, las queramos nombrar de otra manera, pero no son tan difíciles, ¿no? Hablábamos con Georgina que la importancia que tiene esa previsión,
¿Tú qué opinas de o cómo ayudas a tus clientes a la hora de hacer esa previsión? Claro, yo soy un ferviente defensor pues de este modelo de asesoramiento, ¿no? Un poco estamos en esta sociedad, estamos acostumbrados, nos han educado dentro de un sistema, hablando del sistema bancario, pues un sistema más tradicional, más comercial, más enfocado un poco pues a la venta, ¿no? En este aspecto de producto financiero. Pero yo soy un defensor de un modelo más orientado al asesoramiento. Yo trabajo mucho la planificación financiera. Yo creo que es, dicho así, parece algo como muy complicado, pero a grandes rasgos es lo que os comentaba, ¿no? Es un poco partir, hacer un diagnóstico exhaustivo de una situación de partida, de la situación actual, ver qué objetivos vamos a tener a lo largo de nuestra vida financiera, tanto en nuestro plano personal como en nuestro plano empresarial, cuantificar esos objetivos y buscar las mejores estrategias, las mejores maneras de trabajar esos recursos para satisfacerlos, ¿no? Entonces, claro, lo que hablábamos de la previsión, esta herramienta, es decir, y aquí es donde apelo un poco a la ayuda de un asesor financiero, porque muchas veces pensamos en nuestros objetivos, pero en muchas ocasiones no acabamos pensando en todos ellos. Y uno de ellos, muy importante y elemental desde mi punto de vista, es este colchón de seguridad que creo que, insisto, tanto en el plano personal o en la economía personal, pero también en la empresarial, lo tenemos que tener y lo tenemos que tener muy bien trabajado. A veces incluso pensamos en él de una manera, pues yo creo que todo el mundo de manera más consciente o menos lo tiene en cuenta, pero quizá no lo trabajamos con la disciplina que requiere. Entonces yo lo que recomiendo es que ese colchón, si no lo tenemos en el arranque de nuestra actividad, desde el día número uno yo creo que tenemos que empezar a trabajarlo. Y es una partida al final que hay que atender y que tenemos que incluir dentro de nuestras cuentas, dentro de nuestros presupuestos, y lógicamente eso pues lo que conlleva es un esfuerzo que te traerá de otros gastos quizá, o incluso en el caso de pequeños empresarios o de autónomos, pues puede incluso detraer de nuestra propia nómina, pero que es algo vital, porque llegadas circunstancias, ya no digo como la que estamos viviendo, que quizá pues tiene un componente más de excepcionalidad, pero circunstancias pues, sí, que bueno, nos ahora pueden mismo pasar en la vida. Que tengas mucho colchón, ya ha llegado un momento que hay gente que lo ha gastado todo. Correcto, porque, claro, correcto. La hostelería, correcto. Por ejemplo, el sector de la hostelería, te estaba enseñando un mensaje de una amiga mía, que tiene un hotel y un restaurante que lo están pasando fatal. Hoy correcto. Mismo le han venido los impuestos de marzo, que los tenía aplazados, y se ha encontrado pues que claro, el colchón financiero ya no está. Que tenía previsto, correcto. Ya se ha ido, ya se ha esfumado. Sí, yo creo que hay que ser justos y creo que hace un año y medio la mejor de las planificaciones no hubiese previsto una debacle como la que estamos viviendo. Por tanto, pues como se suele decir, ante situaciones excepcionales, medidas excepcionales. Yo creo que aquí los estados pues tienen que dar el callo, tienen que ayudar, no tienen que dejar desprotegidos a esos sectores más que están sufriendo más vulnerables, también a toda esa capa de autónomos, pues que en este país es muy grande, y creo que pues aquí pues bueno, se han implementado algunas ayudas, pero creo que incluso hay que valorar otro tipo de ayudas, incluso ayudas directas, porque para dar ese balón de oxígeno o ganar ese tiempo que muchas empresas, cuando llegue esa nueva normalidad, van a ser capaces de mantener su actividad, de mantener puestos de trabajo y que por tanto, pues yo creo que son muy, muy necesarias. Evidentemente, ¿no? Cuando nos llegan noticias de que se ha alargado el plazo para hacer el pago de los ICOs, evidentemente son noticias que alientan, ¿no?, a los autónomos y a las pequeñas empresas, pero claro, yo también pienso que no es la solución. No es la solución, y como hablábamos, pues hay que ir con ojo también, ¿no? Y aquí vuelvo, está muy bien, ¿no?, que tengamos acceso pues a esos ICOs, está muy bien pues que ahora pues se hayan incrementado esas carencias, ese plazo a partir del cual se pueden comenzar a devolver, que también se alarguen esos plazos de devolución del préstamo, pero no olvidemos que al final es un préstamo que conlleva unos intereses no bajos, por cierto, conlleva unos costes. Y para mí también lo más importante es que eso lo vamos a empezar a devolver en esa etapa ya de nueva normalidad o de relativa normalidad, donde nos estaremos recuperando, donde nuestra situación será débil
y va a ser una carga más que vamos a tener en, en nuestro presupuesto, ¿no? Entonces eso va a dificultar también un poquito más, pues esa, o va a enlentecer esa recuperación. Entonces apelo pues otra vez un poco a esa planificación financiera, a esa previsión, pues para llegar a situaciones difíciles como esta. Esta es excepcional, pero sin duda pues más vale algo que nada, ¿no? Entonces pues hubiésemos llegado con una posición de solvencia, en ese caso ordenando, teniendo bien ordenadas nuestras finanzas, bien planificadas, pues mucho mayor. Me imagino que debe ser difícil imponer algunas ayudas y algunas medidas cuando realmente nunca has sido autónomo y no sabes lo que es estar al pie del cañón. Pero ahí lo dejo, no quiero entrar en temas porque tengo que ser muy objetiva. Pero bueno, yo soy autónoma y sé lo que mucha gente está sufriendo. Yo estabas hablando también, me comentabas en la previa, cuando hemos hablado un tema que era muy importante separar la economía personal de la de la empresa. Correcto. Que hay mucha gente que unifica... Sí, yo creo que es vital y es muy típico en autónomos o pequeños empresarios ver cómo se mezclan y, por tanto, hay un trasvase de capitales de la economía familiar a la economía profesional pensando pues que todo está bajo nuestro control. Sí, cojo 5 de aquí para pagar el pan. Que si le presto a la empresa, que si la empresa me presta a mí, que si ahora pues gano un poco más pues me retiro algo más de capital o me asigno una nómina menor. Es decir, yo creo que al final es vital que ambas economías sean funcionen por sí solas, ¿no? Y cada una pues con esa planificación de la que estamos hablando, ¿no? Y cada economía al final tiene sus objetivos, es decir, no tendremos los mismos objetivos en nuestra economía o en nuestra vida personal que los objetivos que puede tener la compañía o la empresa, ¿no? Es decir, nosotros podemos pensar en nuestra jubilación o en la educación de nuestros hijos, pero la empresa quizá está pensando en invertir en unas reformas o en invertir en maquinaria o invertir en aquello pues, que haga crecer, hacer crecer el negocio, ¿no? Entonces, bueno, pues al final llevamos un poco esa herramienta a ambas economías para que cada una por sí sola subsistan, ¿no? Todos estos cambios... Y que estén protegidas las dos, ¿eh? Porque, por ejemplo, ese colchón de seguridad del que hablábamos es común en ambas economías. Hablábamos de cambios, de grandes cambios que están sufriendo también las entidades bancarias. Uh-huh. Todos estos cambios están dando paso, que yo creía que no iban a cambiar nunca, y realmente han venido para quedarse. O sea, ya no vemos el típico banco de siempre. Yo, por ejemplo, al banco ya no voy, lo hago todo online. ¿Pero va a dejar esto de ser una banca de proximidad? Bueno, está claro que hay una tendencia en el sector bancario por pura necesidad económica a la reducción de costes, ¿no? Yo creo que estamos en un momento, o ya llevamos unos años, donde no paran de bajar los tipos de interés, están en niveles cercanos a cero, incluso negativos. Hay una previsión de que se mantenga esa situación a lo largo del tiempo, en varios años incluso, y el modelo de banca comercial pues sufre mucho en estas circunstancias. Entonces, pues bueno, tendencias que ya iban viniendo, pues lo que hablábamos, ¿no? El COVID o la crisis ahora mismo, pues lo que ha hecho es acelerar. Y la necesidad de reducción de costes es brutal, ¿no? Pero incluso entonces, ahora, perdona que te corte, pero mira, se me viene a la cabeza que hace unos años había un modelo de banca que empezaba a entrar en nuestro país y a mí personalmente me generaba hasta desconfianza. Y ahora me doy cuenta que estaban ya... Eran como adelantados, porque realmente era el modelo de entidad bancaria que se va a instaurar. Correcto. Yo creo que lo que tenemos que buscar es ese modelo híbrido, ¿no? Y enfocado al asesoramiento, lo que hablábamos. Al final, el tener un asesor a tu lado, porque al final, como decía, hay una relación persona a persona. Eso es muy difícil de automatizar, ¿no? Entonces, es tener ese asesor que conoce, que te conoce, conoce tus necesidades, te puede ayudar a tomar las mejores decisiones, a evitar errores, a gestionar tus emociones en momentos difíciles, eso tiene que ir acompañado, lógicamente, de un nivel de digitalización también muy alto,
que es una de las tendencias que estamos viendo en la banca. Lo que pasa que ahí quizá es más por necesidad, ¿no? Y en un modelo más orientado a asesoramiento, al final pues es, como digo, buscar ese modelo híbrido donde el asesor proporciona su servicio de asesoramiento, pero que después la operatividad con el banco, en cuanto a todo el proceso de contratación, de gestión diaria, etcétera, etcétera, pues es completamente digitalizado. Y, ¿no?, la importancia de que el usuario también esté digitalizado, porque, claro, también nos encontramos a mucha gente mayor que tiene estos problemas, como comentaba Georgina. Correcto. Problemas de que no saben hacer según qué cosa. Entonces, si tú vas acompañado de un asesor, en este caso, siempre te es más fácil. Es que este asesor lleva un ordenador encima y desde este ordenador o desde el del propio cliente te ayuda a hacer cualquier tipo de operación. Es un asesor que te puede venir a tu casa, a tu empresa, donde tú decidas, te puedes encontrar en un local público y al final se puede operar desde aquel punto, pues, con el ordenador propio del asesor, con el ordenador del cliente y con toda la seguridad y comodidad del mundo, ¿no? Y luego el ir acompañado de una figura como la tuya, me imagino que también a la hora de costes a nivel de usuario, no debes pagar tanto como se ha pagado hasta ahora, ¿no? A nivel de comisiones y de... Desde un punto de vista de usuario. Desde un punto de vista de usuario, es que volvemos un poco al modelo, ¿no? Es decir, una cosa es estar orientado a la venta del producto, ¿no?, y comisionar por esa venta, y la otra es estar enfocado un poco al asesoramiento. Realmente, velar por el interés de quien tienes delante, ¿no?, que es tu cliente. Entonces, no nos engañemos, tampoco, no hay nada gratis en esta vida. La banca... Eso también hay que tenerlo claro. Que el que le gusta, al que, claro, hace un trabajo, tiene que cobrar. Correcto. ¿Esto? No. Y la banca, aunque sea una banca de asesoramiento, es banca, quiero decir, ¿no? Es un negocio, requiere ganar dinero y efectivamente lo tiene que ganar. Pero yo creo que lo tiene que ganar haciéndolo ganar también. Correcto. A su cliente, ¿no? Es una relación que se dice, pues, que se llama win-win, donde velas por los intereses del cliente, el cliente entiende cómo debe de trabajar esos objetivos, se lo explicas perfectamente y justificas ese coste, viendo que eso además, pues, que al final va a revertir en un beneficio mucho mayor, ¿no? Entonces es esa relación, tú ganas, yo gano. Y en este caso, pues, la banca gana también, ¿no? Con todo lo que estamos comentando, yo no sé si es frívolo decir que las crisis pueden ser oportunidades de cambio. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, hombre, yo creo que todas las crisis son... Las crisis yo creo que son aceleradoras del cambio, ¿no? Es decir, yo creo que lo estamos viendo en esta crisis, ¿no? Tendencias que ya venían, ¿no? Un ejemplo es el teletrabajo, ¿no? Hay empresas, pues, que ya lo tenían en cuenta, ¿no? O formaba parte de su... no de su ADN, pero de su manera de hacer en niveles, pues, quizá más bajos, ¿no? Pero quizá proyectaban a 2-3 años el llegar a ciertos niveles de teletrabajo. Bueno, pues todo eso se ha conseguido en 15 o 20 días. En el momento que llega la COVID, pues en 15 o 20 días estamos casi todos teletrabajando en casa, ¿no? Entonces, claro, eso, las crisis aceleran esos cambios. Cuando se aceleran los cambios, pues acaban cambiando un poco las necesidades de los usuarios, ¿no? Y de ahí también, pues, por tanto, surgen nuevos modelos de negocio, nuevas ideas de negocio, que es cuando emergen también, ¿no? Normalmente las grandes ideas muchas veces emergen en las propias crisis. La necesidad te genera a reinventarte, lo Correcto. Que hablábamos con Georgina. Correcto. Pues te genera, pues, eso. Igual ellos tenían pensado abrir la web un poquito más tarde y este momento, pues, han aprovechado de tener la tienda cerrada, pues, claro, a sacar antes la web, ¿no? Muchas empresas industriales, pues, probablemente tuviesen también planificado, pues, robotizar parte de la planta o... Pues bueno, pues yo creo que eso también se va a acelerar, porque hemos visto, pues, que en un momento dado, no sabíamos por qué, pero no hemos podido acceder a nuestros puestos de trabajo y esas empresas han tenido que parar. Pues bueno, es poner un poco la solución al problema y probablemente otra de estas, otro ejemplo de tendencia que ha venido para quedarse, pues, es incrementar esos niveles de robotización en las empresas, ¿no? Y es, a ver, ahora no podemos hablar mucho de ahorro porque no son momentos de gran capacidad de ahorro, pero es importante en momentos como ahora, como los de pánico, el tener cuidado con nuestras inversiones y con nuestro ahorro. ¿Es el mejor momento para invertir o para ahorrar?
Bueno, yo siempre digo que siempre es momento de invertir. O sea, el momento de invertir es cuando uno tiene dinero, ¿no? Si no tiene dinero, pues es difícil invertir. Pero, insisto, hay que hacerlo de una manera planificada, ¿vale? Es decir, invertir nuestro dinero quiere decir, y más hoy en día, con los tipos de interés al 0%, implica directamente asumir un riesgo, ¿no? Ese riesgo ya lo gestionamos, y lo podemos gestionar de muchas maneras, pues para tratar de minimizarlo. Pero sobre todo, lo importante es esa estrategia, esa planificación previa, donde hará que estemos bien cubiertos con esos objetivos más de corto plazo, incluso con esos imprevistos, para poder después hacer trabajar incluso con niveles de riesgo mayor esos objetivos que tienen en un horizonte temporal más lejano, ¿no? Y que por tanto también delante de esas inversiones nos tenemos que comportar de una manera un poquito distintas, y ahí apelo otra vez pues a la figura del asesor que nos va a ayudar a todo ello, ¿no? Pero bueno, en definitiva, el momento de invertir es siempre, quizá ahora pues tomando esas precauciones o esas provisiones pues con un poquito más de... Bueno, ¿no? Como igual que hablábamos de oportunidades, igual hay oportunidades en este momento, el que tenga un poquito de dinero también es oportunidad de hacer ese tipo de inversión. O sea, a veces aparecen también oportunidades a la hora de comprar, porque claro, hay gente... Es un poco también un poco feo, pero hay gente que está necesitada y a la hora de comprar pues igual puedes encontrar otras oportunidades que en otro momento no las hubieras tenido, ¿no? Correcto. Aquí hago un poco el símil con el sector del retail, ¿no? Es decir, vamos locos muchas veces por ir de rebajas, ¿no? O porque llegue el Black Friday y comprar a un precio más barato. Pero paradójicamente en las finanzas pasa un poco lo contrario, es decir, que cuando vienen mal dadas o un poquito más de volatilidad en esos mercados y tenemos nuestro dinero invertido, nos entra el miedo y bueno, pues nuestras emociones nos juegan malas pasadas y al final acabamos muchas veces materializando esas pérdidas. Cuando si estamos bien planificados, tenemos que aprovechar esas bajadas de los mercados, esas rebajas, para incrementar nuestras posiciones, que sin duda son las que, bien gestionadas, bien diversificadas y aplicando ciertos conceptos que aplicamos, pero son las posiciones que al final, a medio o largo plazo, las que nos van a proporcionar mayor rentabilidad y las que van a aportar ese plus a nuestra cartera, ¿no? Qué interesante todo. Estamos llegando ya al final, se me ha pasado volando la entrevista. Quiero quedarme con tres cosas. La importancia de esos pequeños autónomos y esas pequeñas empresas que dan vida a todo nuestro tejido empresarial. La importancia de la planificación en nuestras finanzas. Uh-huh. Y, sobre todo, recordar ese colchón que hay que tener siempre dentro de nuestros presupuestos. No sé si me dejo algo en el tintero, Dani. Me gustaría... Sí, me dejo alguna cosita más, porque quiero que, como hemos comentado antes, quiero que los oyentes nos entiendan. Como decía Georgina, no queremos tecnicismos. Entonces, vamos a hacer como esa pequeña conclusión final para que nuestros oyentes, nos puedan enviar también sus consultas, porque vuelvo a recordar el WhatsApp, 722-286667, que nos podéis consultar todo lo que queráis, que nosotros hacemos llegar esas dudas a la gente que viene a colaborar en el programa. Sin ningún tipo de problema. No sé si me dejo algo, Dani, tú me corregirás. No, yo por concluir pues haría mención pues sobre todo a esa planificación. Esta es la herramienta que nos permite pues pensar en todas nuestras necesidades. Ese colchón de seguridad muy importante, que al final nos va a aportar mucha tranquilidad, mayor solvencia para afrontar ese tipo de situaciones, no tener que precipitarnos en según qué toma de decisiones. Separar muy bien lo que hablábamos, ¿no? Nuestra, en el caso de pequeños empresarios autónomos, nuestra economía personal de nuestra economía profesional. Y bueno, controlar también muy, muy mucho el nivel de endeudamiento, ¿vale? Eso es muy importante. La deuda normalmente es necesaria y puede ser positiva para acometer pues procesos de crecimiento, pero hay que ir con mucho cuidado también, porque nos podemos pues encontrar en situaciones más complicadas y poco más. Y si quisiéramos contratar tus servicios, ¿dónde podríamos encontrarte? Pues directamente. ¿Quieres darnos tu teléfono o quieres decir tus redes sociales? No sé. Sí, bueno, mi teléfono es el 639-750008, no tengo ningún problema.
y estaré encantado de atender pues cualquier También recordar que está en LinkedIn, Daniel Vallespín, lo digo por si alguien quiere contactar también de una manera más, más profesional por LinkedIn, sí, pues por es otra vía por la que pueden encontrar. El perfil de LinkedIn he intentado también, lo tengo desarrollado para intentar explicar de manera clara pues exactamente qué es lo que hago y qué es lo que hacemos los asesores, ¿no? En este caso, yo trabajo un modelo, como decía, de asesoramiento. Yo soy autónomo. Creo que nos estamos yendo de tiempo. No, tranquilo, quizá. Tranquilo. Nos quedan 5 minutitos. Yo soy autónomo, yo presto el servicio y al final requiero, porque este sector sí que realmente es un sector muy regulado, ¿vale? Requiero de una entidad financiera pues, para ejecutar todas estas estrategias. Prefiero no mencionarla porque creo que no es el foro para... Bueno, para, otro día que hagamos una entrevista para un poco más de contenido de la marca, pues que te invitamos a que creo vengas. Creo que el objetivo no es hacer publicidad de ninguna entidad, pero... Bueno, pero si quieren venir, tienen las puertas abiertas. Por supuesto, estoy a disposición de cualquiera que lo pueda necesitar. Pues agradeceros a los dos, Georgina, Dani, ha sido realmente un placer. Hemos hablado, Georgina, de una manera distendida de finanzas. Sí, sí, sí. No me lo puedo creer. Ya... No, todo claro, todo claro. ¿Se ha entendido? Se ha entendido perfectamente. No ha habido tecnicismos, no nos ha dado miedo hablar de dinero. Ha sido una entrevista realmente, bueno, eso, pues directa y, muy chulo. Y hablando un poco del tema que hoy en día nos preocupa. Muchas gracias. Os invito a que vengáis cuando queráis. Perfecto. Bienvenidos a Hits Radio Barcelona, que espero que no sea la última vez. Encantados. Y ya, llegamos al final del programa. Esto cada vez se pasa más rápido. Vamos a tener que pedir más tiempo, Chenia. No sé tú cómo lo ves. Quiero despediros hasta la semana que viene, el próximo miércoles, y recordaros siempre la frase que os decimos, que seáis felices y que disfrutéis de las cosas pequeñitas de la vida. Hasta la semana que viene. Sleeping.